En otras informaciones, hoy la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, anunció los nombramientos interinos para las siguientes procuradurías: la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, la Oficina del Procurador del Veterano y la Oficina del Procurador del Paciente. Los nombramientos se hacen en medio de una controversia con los procuradores sobre la legalidad de sus destituciones. Por su parte, la funcionaria de Fortaleza destacó que estas designaciones pretenden mantener la continuidad de los servicios que reciben los ciudadanos en estas oficinas, de manera que se garantice que estas poblaciones están debidamente protegidas. Se informó que los nombramientos interinos por procuraduría son los siguientes: Ramón Calzada Jiménez será el procurador de las personas con impedimento. David Ortiz Ortiz fue designado como procurador de las personas de edad avanzada. Sandra Román Moya es la nueva procuradora interina del paciente y Elizabeth López Cabrera será la procuradora del veterano. El anterior procurador de la salud, el doctor Carlos Mellado López, mantiene un caso en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan impugnando la legalidad de su destitución y de los cambios en la nueva ley de las procuradurías.